En este video vamos a ver por qué Waveform Free es el mejor DAO gratuito del 2024. Y seguro dirás que hay otros buenos DAOs gratuitos. Pero si averiguamos bien, veremos que eso no es del todo cierto. Vamos a ver por qué. Cakewall de VanLab. Lamentablemente este programa hace poco recibió su última actualización y dejará de ser gratuito para pasar a ser de pago, ahora bajo el nombre de Cakewall Sonar. Reaper. Reaper no es gratuito, solo que el programa te deja seguir usándolo a pesar de haber pasado los días de prueba, pero no podrás usarlo con fines comerciales hasta comprar una de sus licencias, y justo por eso cada vez que abres el programa salta una ventana que te recomienda comprarlo. Brutools Intro. Este DAO gratuito es muy limitado ya que solo ofrece trabajar con 8 pistas de audio, 8 de MIDI y 8 instrumentos, aparte de otras limitaciones más. En pocas palabras nos están diciendo, ¿lo quieres completo? Cómpralo. SoundBridge es gratuito pero también con limitaciones. Aquí se puede trabajar solo con 10 pistas. LWMS es gratuito y de código abierto. Es bastante agradable trabajar en este programa, pero le falta agregar algunas herramientas, aparte de algo muy esencial en cualquier DAO. En este no se puede grabar audio. Podium Free. Este es un DAO muy liviano, pero también con muchas limitaciones, como podemos leer en su página oficial. Ritmo Z. Este es otro DAO gratuito muy interesante que aún me falta probar, pero que desde ya podemos ver en su página web que está limitado a 25 pistas para trabajar. Music Maker. Este es otro DAO muy limitado a solo 8 pistas en su versión gratuita. Entonces, ya que hemos visto que todos los programas para producción musical de alguna manera no son gratis o son gratis pero muy limitados, vamos a ver por qué Waveform Free es el único DAO gratuito más completo. Waveform Free tiene una interfaz moderna que nos permite aprender su manejo de forma rápida. En Waveform Free podemos agregar tantas pistas como nos haga falta, colorear, nombrarlas, entre otros. Y lo mejor es que cualquier pista puede albergar un clip de sonido, un MIDI o una secuencia por patrones. Podemos agregar carpetas, buses o auxiliares para agrupar y ordenar nuestras pistas o canales. Podemos trabajar en todo lo que se refiere con la mezcla, insertos, volumen, panorama y otros, con el mixer tradicional o con el panel derecho directo en el editor multipista. Podemos grabar audio de manera fácil y rápida. Basta con seleccionar la pista, presionar el botón Rec de la pista, Rec General y ya estaremos grabando. Hola, hola, ya estamos grabando. Podemos agregar un efecto, un instrumento o utilidad de varias formas y, como si fuera poco, podemos mover o copiar directamente el efecto o instrumento de una pista a otra, solo con presionar Control y arrastrar. Posee una gran variedad de efectos, algunos instrumentos y utilidades nativos del programa. Podemos crear un ritmo fácil y rápido con el secuenciador por pasos nativo del programa. Trabajar con el editor MIDI de Waveform Free es tan fácil que lo hace divertido, porque nos guía para formar un arpegio, acorde, una línea de bajos, incluso la melodía, algo que a cualquiera que no esté familiarizado con la teoría musical esto le va a agradar.
Este programa soporta diversos formatos de plugins externos, como VST2, VST3 y LV2. Además, después de instalar un plugin nuevo, el programa lo escanea de forma automática. Y lo mejor es que en este canal te mantenemos bien informado acerca de los mejores plugins gratuitos que salen día a día. Si no me crees, checa en nuestra red social de YouTube la cantidad de plugins que ya hemos compartido. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Algo que hay que resaltar también es que tenemos un amplio control de cualquiera de los clips individualmente, ya sea un clip de audio, un clip MIDI o un clip de pasos, todo desde el panel de abajo. En el panel situado a la izquierda se encuentra el navegador, en la cual podemos agregar nuestras librerías de sonido. También nos ofrece la posibilidad de buscar nuestros complementos o plugins y arrastrarlos desde acá a la pista que deseamos. Además, aquí encontraremos los presets, clips, entre otros de fábrica o los que ya vayamos guardando para usar en un futuro. Waveform Free también nos permite guardar o exportar nuestro proyecto sin limitaciones y en el formato que necesitemos. Cabe mencionar que también podemos guardar un proyecto inconcluso para poder trabajarlo posteriormente, inclusive en otra PC, sin perder ningún ajuste o sonido. Solo hay que seleccionar la opción Crear un archivo de esta edición y listo. Por último, algo que no podía faltar en un DAW moderno es el rack de plugins, el cual nos facilita a llevar más lejos un proceso en nuestro sonido. Aquí podemos agregar cualquier complemento de efecto o instrumento para procesarlo de manera más profesional. Entonces, conociendo todos estos puntos a favor de Waveform Free, podemos decir que estamos ante un DAW gratuito, muy completo y fácil de empezar a usarlo. Hay que mencionar que Waveform Free funciona en sistemas operativos Windows, Mac y Ubuntu de 64 bits. No reconoce plugins antiguos de 32 bits, pero si usamos el JBridger, no hay problema, estos funcionan a la perfección. Este programa en su versión actual ha sido probado por mí en 4 computadoras, de las cuales la tercera menos potente con un procesador Core i3 con 8 GB de RAM y la más viejita y descontinuada que aún vive, una con procesador AMD Phenom 2, a la cual le puse un disco duro sólido más 6 GB de RAM con el sistema operativo Windows 10. En ambos casos, Waveform Free funcionó a la perfección. Ahora solo queda decidirte y probarlo por ti mismo. Recuerda que en este canal hay varios tutoriales sobre este maravilloso DAW. De esta manera terminamos el video y me despido hasta la próxima. Bye bye.